bienvenidos al informativo donde la verdad es lo que cuenta. Me da gusto compartir este espacio que nos brinda la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas para dar a conocer las noticias más relevantes de la Secundaria Técnica número 37 particular Rafael Dondé, desde que se inició este ciclo 2015-2016. Es importante resaltar que se dio lugar a la nueva administración y dirección en este plantel, del cual se siente un nuevo ambiente con grandes expectativas, propuestas, iniciativas propias y colectivas, que da lugar al fortalecimiento académico, social, deportivo y cultural. En este momento se refleja la motivación, el esfuerzo y el trabajo por parte de la directora, de los profesores y de los mandos medios. Y cabe mencionar al factor más importante de esta escuela, que son los alumnos, de los cuales día a día se esfuerzan para obtener una beca, un reconocimiento, un diploma o simplemente para la satisfacción personal de cada alumno. Saludo a mi compañera Naomi, que nos hablará de los eventos culturales. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Y bien, comencemos mencionando que el día 29 de octubre, como parte de nuestras bellas tradiciones mexicanas, recordamos a nuestros fieles difuntos, realizando una bonita celebración del Día de los Muertos en la escuela a las 7 de la noche, para dar un matiz más tétrico al evento. Contamos también con la presencia de una impresionante banda de música regional, la cual acompañó a los alumnos en sus presentaciones. Fue obvia la satisfacción reflejada en el rostro de los padres de familia, al ver el esfuerzo y dominio escénico por parte del alumnado al presentar estas bellas danzas folclóricas representativas de nuestro país. Y no podía faltar la canción de La Llorona, interpretada por nuestro profesor de danza, Iván Cortés, quien nos dio una grata sorpresa al demostrarnos que no solo es nuestro profesor de danza, sino que tiene un gusto y una habilidad especial por la música. En este gran evento también nos deleitaron los alumnos del plantel con un gran desfile de catrines y catrinas, donde nos sorprendieron con sus majestuosos y coloridos vestuarios y maquillajes. Este evento se realizó bajo la dirección del profesor de danza, Iván Cortés. Por otra parte, estamos muy contentos, ya que se ha abierto apertura a realizar salidas. Un ejemplo de ello fue la visita al Museo de las Culturas y al Museo de Antropología e Historia, con el fin de enriquecernos de nuestra cultura. Estas visitas fueron guiadas por nuestra querida profesora de Historia, Cristina Medina. Pasando a otro tema, el 28 de enero se llevó a cabo el concurso de lectura y oratoria, dirigido por nuestras profesoras Lucía Sánchez y Magdalena Jacobo. En este gran evento tuvimos la oportunidad de reunirnos con nuestros queridos y respetables exprofesores Alicia Hernández y Ezequiel Flores. La competencia estuvo muy reñida, pero finalmente el jurado nos dio a conocer a los ganadores del primer lugar, que fueron nuestros compañeros Emiliano Cuellar de tercero A, Ana Yoselín de tercero B y Viviana Sánchez de segundo B. Por otra parte, recientemente se llevó a cabo la Semana de la Ciencia y la Tecnología, del 22 al 25 de febrero, organizada por nuestros profesores de tecnológicas, el profesor Juan Mosqueda de Diseño, la profesora de Ofimática, Elvar Saluz y la profesora de Informática, Cristina Martínez. Se realizaron actividades como la venta del plato sano, donde algunos equipos de estudiantes elaboraron ricos platillos y lograron venderlos. Al mismo tiempo, durante esta semana se realizaron visitas a fábricas de diferentes productos, donde conocimos los recursos humanos, técnicos y materiales que cada una de ellas utiliza. Se espera próximamente una interesante visita cultural al Castillo de Chapultepec para los alumnos de tercer grado y una visita al conocido Museo de la Tolerancia por los alumnos de segundo grado. Eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Naomi. Y bueno, es importante resaltar este punto sobre la cultura, ya que en la Escuela Rafael Dondé es lo que nos interesa en nuestros eventos especiales. Ahora damos pauta a mi compañera Aurora, que nos tiene una sorpresa en la parte de espectáculos. Claro que sí. Buenos días. Informándoles que el 15 de septiembre tuvimos un buen inicio patriota, ya que después de degustar unos ricos platillos mexicanos, dio lugar el primer concurso de canto, titulado Canta tu ranchera, mostrando el talento de artistas de más de 20 exponentes. No cabe duda que el jurado la tuvo difícil en su veredicto, ya que hubo dos segundos lugares y dos terceros lugares.
Después del concurso, el profesor Rubén González y su equipo motivó a todos los alumnos a pasar a la pista de baile, en el cual los alumnos mostraron sus mejores pasos. Y para finalizar este evento, se premió a la pareja ganadora, siendo ellos Montserrat Morales y Víctor Sánchez. Este evento fue realizado por la profesora de eventos Elba Alzaluz y su gran e inseparable equipo de trabajo de sus alumnos de tercer grado de ofimática. Y para mí es un honor tener a la ganadora del concurso. Ella es Vania Trejo Cetina. Bienvenida. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Dime, ¿cómo fue que te decidiste a participar en las Mañanitas Mexicanas? Bueno, pues al pensar yo que iba a haber muy poca gente, pues dije que pues tal vez era algo sencillo, pero al ver que eran 40 participantes, de los cuales solo fueron seleccionados 20, creo que eso fue un gran aliento para mí y poder seguir adelante. Cuéntanos tus impresiones del concurso, por favor. Claro, para mí fue que fueron muchísimos nervios de decir, es muchísima gente la cual está participando y de la cual pues no sé si yo sea la ganadora. Y creo que sí hubo mucha tensión y comprendo al jurado al pensar que era muy difícil de tomar una decisión. Y dinos, ¿no te intimidó mucho el jurado? Al principio, lo que más me puso nerviosa fue que estuviera la directora. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que era una nueva autoridad en nuestra escuela y teníamos que ver que somos una excelente institución y tenemos que darle apoyo a todos en general. ¿Cuál fue tu premio? Fue una medalla y unos exquisitos chocolates. Y dinos, ¿con qué canción ganaste? Con la famosa canción de Luis Miguel, La Bikina. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba cantar? Desde que tenía 3 años, escuchaba canciones en el radio y siempre terminaba aprendiéndomelas y me gustaba muchísimo cantarlas. Entonces creo que desde ahí me comenzó a gustar esto de estar cantando o así. 3 años, estabas muy chiquita. ¿Qué tipo de canciones te gusta cantar? Me gusta cantar en especial pop, rock y bachata. ¿Hay algún tipo de música que nunca cantarías? Pues yo creo que sería el reggaetón o el rap. ¿Por qué? Porque siento que cuando lo cantan el rap es demasiado rápido y creo que no le da el sentimiento a una canción. ¿Has hecho algunas otras apariciones artísticas dentro de la institución? Sí, unas 3 veces anteriores. Fue cuando hubo un concurso de canto e imitación cuando iba en primer año. Posteriormente fue cuando hicimos una semana de deportes y apenas en un evento de la semana de la lectura. ¿A quién imitaste? Cuando iba en primer año, imité a Patti Cantú con una canción que se llama Afortunadamente no eres tú. Bueno, y dinos, ¿cuáles son tus planes a futuro? Pues mis planes a futuro sería más que nada lograr mi objetivo, que sería ser cantante. Y no solo por la fama, que es lo que todos buscan, sino porque es algo que me gusta hacer y que creo que a todo el mundo le gusta la música. Muy bien, ¿quisieras mandarles saludos a alguien en especial? Pues yo creo que principalmente a toda la institución, a los colaboradores aquí presentes y a todo nuestro público en general. Muchas gracias. Le agradezco a Vania por su presencia en el estudio, enhorabuena y le deseo planes a futuro. Y en otra información de espectáculos, no podía pasar desapercibida una fecha tan bonita como lo es la Navidad, donde se realizó una posada y como plato fuerte unos bonitos villancicos, cantados por cada uno de los grupos de la escuela, dirigidos por sus asesores, y la rifa impresionante con varios premios.
cerrando con broche de oro con la estudiantina Gema. Y no podía faltar el festejo del 14 de febrero, donde se dieron cita a los alumnos con cada asesor para desaguar sus platillos favoritos. Y posteriormente, un convivio masivo con música de moda. Próximamente se espera el evento del Día del Estudiante. Y así es como termina este segmento. Gracias. Gracias, Aurora. Impresionante tu entrevista. Y bien, ha llegado la hora que todos queríamos, los avances deportivos con Areli. Adelante, compañera. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Como bien sabemos, en nuestro país tenemos a la Liga MX. Y en esta ocasión participará la secundaria Rafael Dondé, en la que todos los futbolistas estaban esperando la gran mini Champions de fútbol, en la cual está conformada por 6 grandes equipos, teniendo como dirigente a la profesora Estefanía de Educación Física, a la cual le mando un gran saludo, donde el grupo favorito era el de tercero A, quedando fuera con primero B. Después de unos partidos, tomaron una ventaja de 2-0 con una marcación de 1-0 en la fase de penales, donde los delanteros del equipo tercero A, Luigi Gutiérrez y Manuel Nieto, no pudieron hacer nada. En lo que pasaron al camino rumbo a la final, a la que llegó el equipo de segundo B, ganando por goleada al campeón. Los jóvenes ganadores fueron Alejandro Gómez, Diego González, Joseph Hernández, Christopher Solorio, Emiliano Arredondo y Jorge. En fin, muchas felicidades, compañeros, y próximamente, regresando de Semana Santa, se llevarán a cabo algunas tablas rítmicas en la cual todos los grupos podrán participar. Estaremos en espera de la siguiente liguilla de clausura 2015-2016, en la cual todos los equipos podrán ser mixtos, femeninos y varoniles. Eso es todo en nuestro espacio deportivo. Muchas gracias. Muy interesante, Areli. Agradezco tu nota y, como lo dijiste, felicidades al grupo de segundo B y a su asesora Elba. Ahora toca el turno de mi compañera Diana con los generales. Adelante, amiga. Gracias, Vale. Y no solo de música, baile, cultura y deporte se vive en la Donde, ya que resalta este plantel por una gama de valores como eje central por la directora del plantel, Rosa Mata Martínez, donde ella y su grupo de hermanas religiosas aportan y apoyan diversas actividades internas, tales como Rosario Viviente, donde todos los alumnos de primaria y secundaria nos reunimos en el patio de primaria a rezar un rosario. Posada para los alumnos, poniendo la puesta en escena la pastorela, donde los alumnos de tercer grado protagonizan esta escena. Posada para los profesores. Se realiza una misa en la capilla y posteriormente se les da un desayuno fuera del plantel. La semana de orientación vocacional, que se lleva a cabo del 18 al 22 de enero. En esta semana todos los alumnos del plantel conocimos un poco más de la congregación de las hermanas dominicas. Miércoles de ceniza, donde se reúnen todos los alumnos, profesores, personal administrativo e intendente en la capilla de la escuela. Y próximamente la Semana de la Familia, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de marzo. Se realiza en el patio de la escuela, dando pláticas a los padres de familia dirigidos a los valores de sus hijos. Y no olvidemos que el 2 de junio se llevará a cabo la muestra artística de danza folclórica a padres de familia, donde cada grupo representará un baile de alguna región de la República Mexicana. Es todo por el momento, muchas gracias. Bueno, pues ya nos puso al tanto mi compañera Diana. Con el objetivo de informarlos, no me queda más que agradecer a cada quien en este escenario y al equipo de trabajo que está detrás de cámaras y a ustedes su atención y su tiempo. Y recuerden que solo informativo donde es donde la verdad es lo que cuenta. Que tengan un bonito día y gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Pues ya escucharon aquí a las chicas del colegio. ¿En dónde? Las agarré dormidas. Va de nuevo. Estamos con las chicas del colegio.
Rafael Dondé. Por supuesto, y nos han hecho una maravillosa presentación de este espacio noticiero, donde nos hablaron muy bien de las distintas secciones a las que se habían desarrollado cada uno de ustedes, ¿no? Pero bueno, yo quisiera presentarles a cada una de ellas que nos hacen el favor de acompañarnos en este día. ¿Qué te parece si empezamos de aquel lado? Nos dices tu nombre para, bueno, toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, que te conozcan y que sepan cuál es tu nombre, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Marta Rodríguez González. Buenos días, mi nombre es Naomi Soler Chaparro y soy del grupo Tercero A. Buenos días, mi nombre es Diana Jimena Flores Carranco. Buenos días, mi nombre es Arely Aguilar. Aquí les presto el micrófono. Buenos días, mi nombre es Aurora del Rosario Velasco Chávez Camacho. Buenos días, mi nombre es Vania Luz Trejo Cetina. Buenos días, mi nombre es Valeria Briones y soy de Tercero A. Bueno, pues ya las escucharon a todas ellas, pero a ver, chicas, cuéntenme, más allá de los nervios, más allá de la preocupación que siempre pasa cuando hacemos un trabajo de este tipo, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cuánto tiempo les tomó? Alguien que me quiera contar, por favor. Bueno, pues primero que nada, gracias, y fue algo muy complicado, ya que no tuvimos el tiempo suficiente, pero estuvimos con muchas ganas. Entonces, al saber que teníamos como esta oportunidad, pues nos organizamos con la profesora de nuestro taller, Elba, y nos ayudó bastante para organizarnos y que nos quitáramos los nervios, pero pues no fue una tarea muy fácil. Ok, les voy a preguntar entonces de manera particular, de aquel lado empezamos contigo nuevamente. Oye, cuéntanos en este día, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué te llevas de esta visita que nos hicieron en este día, tú de manera particular? Bueno, que fue algo muy bonito, ya que experimentas nuevas cosas, aprendes nuevas cosas y das a conocer lo que sabes. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, les doy primero que nada muchas gracias a la escuela y al personal que nos acompañó por darnos la oportunidad de estar aquí. Y bueno, la verdad me gustó mucho esta experiencia, aunque bueno, como en todo, hubo nervios. Pero me gustó mucho, ya que aprendí nuevas cosas y bueno, me sirvió para expresarme. Pues a mí me gustó mucho, fue una nueva experiencia, aunque sí los nervios de punta, pero aquí ya grabando se te quitan los nervios y la verdad pues estamos muy contentas de representar a nuestra escuela. Por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Pues obviamente me sentí muy muy nerviosa, pero ya al agarrarme aquí la onda, pues se me quitaron un poco los nervios, pero aún así tuve, pero muchas gracias. Sí, coméntanos. Para mí fue una experiencia muy bonita, fue un orgullo representar a mi escuela en este trabajo. Sí fueron muchos nervios, pero ya grabando se te van quitando. Y en verdad me gustó mucho. Yo pienso que hay que darle gracias a todo el personal que está aquí presente, a la escuela, a la institución y a todas las personas que nos estuvieron apoyando, porque sí, aunque no hubo mucho tiempo como quisiéramos, creo que salió bien y esperemos que pues siga así y pues muchas gracias. Bueno, pues gracias de nuevo y yo creo que sí fueron muchos nervios, más que nada, pero pues estuvo muy bien todo. Así que doy gracias a la escuela por elegirnos para representarlas y esperamos volver a venir. Claro que sí, y bueno, ¿qué le recomendarían ustedes, chicas, a la gente, a sus compañeros y a toda la gente que ve este programa? ¿Cómo los invitarían ustedes para que vinieran a acompañarnos, a presentarnos algún programa como este o alguna otra idea que ellos quisieran? ¿Cómo lo invitarían? Cualquiera, la que ustedes gusten, por favor. Bueno, pues yo les diría que la verdad nos brindaron muy buena atención y que bueno, sí al principio se sienten un poco de nervios, pero es una forma de expresarse y de tener una nueva experiencia. Yo les recomiendo mucho que vengan, es algo muy bonito. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a llegar ya a la parte, pues como ustedes ya saben, el tiempo vuela y sobre todo en estos medios, así es que llegamos a la buena noticia,
es que ya terminamos. ¡Ah! Y la mejor es que es el momento en que ustedes pueden hacer uso de los micrófonos para, si así lo desean, enviar algún saludo, algún mensaje a sus familiares, a sus seres queridos, a sus profesores, a su mascota, a quien ustedes quieran, ¿sale? Empezamos ahora de este lado, ¿te parece? Por favor. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda la institución Rafael Donde, al personal que nos está viendo en este momento y a toda mi familia. Yo quiero mandar un saludo especial a toda la institución, a mis familiares y a todas las personas que nos han estado viendo. Muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo especial para el grupo Rafa, para el grupo de tercero A, a toda mi familia y a todo el personal que nos está viendo. Bueno, pues yo también quisiera mandarle un saludo a toda la institución, a mi familia y también a mi grupo tercero A. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a la escuela que nos, bueno, que si nos llegara a ver, y a todos mis amigos. Yo le quiero mandar primero que nada un saludo a todas las personas que nos están viendo, a mi familia y al grupo de tercero A en especial. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todas las personas igualmente que nos están viendo, gracias por vernos, a la escuela que nos ha apoyado, al personal que nos ha ayudado en estos momentos, a mi familia y a mis amigos, gracias. Bueno, pues claro que sí, y la verdad es que lo hicieron muy bien, chicas, necesito felicitarlas. También a sus profesores, a sus profesoras que los acompañan y que estuvieron trabajando con ustedes, por supuesto, en esta muestra, este trabajo que nos vienen a presentar. Y bueno, también no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Sagrado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Así es que, pues aquí está la invitación que ya hicieron sus compañeras y a toda la gente para que, si quieren venir a compartir este espacio con todos nosotros, siempre son bienvenidos. Hoy estuve con las chicas de la escuela secundaria, del colegio Rafael Donde. Así es, bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.